Guardia Nocturna. Al intentar el robo de un celular a un extranjero, motoladrón es rescatado de las manos de ciudadanos quien intentaban hacer justicia por cuenta propia. Según narra el área de comunicación de la policía tapatía, los hechos tuvieron lugar esta tarde en el cruce de Calzada Independencia y Avenida Niños Héroes, lugar por donde un hombre de origen francés radicado en Ajijic, Jalisco, deambulaba cuando fue sorprendido por tres sujetos que iban sobre una motocicleta. Estos presuntos ladrones le arrebataron el teléfono celular para acto seguido perder el control y chocar contra un árbol. Transeúntes que atestiguaron el hecho alcanzaron a detener a uno de ellos y comenzaron a golpearlo. Sin embargo, agentes de la policía tapatía intervinieron de inmediato. Sí, mira, recibimos el reporte de una persona la cual ya tenía retenida algunos transeúntes que tenemos aquí en las avenidas. Al arribo de la unidad primer respondiente, efectivamente, contamos con un hombre de aproximadamente 20, 22 años, quien momentos antes despoja de un teléfono a un hombre. Este ya está detenido y se recupera el teléfono. Así es, el mismo de origen extranjero, el mismo ya se le está dando todo el apoyo aquí a esta persona y ya contamos con el detenido en misión. El presunto delincuente será remitido como marca la ley, mientras que en el lugar de los hechos, el hombre extranjero rinde su declaración para que se proceda con las debidas diligencias. Cabe señalar que el botín fue recuperado y será devuelto a su propietario. Reportó Negui Delgado. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.